un apoyo más al sector agro. La Municipalidad de Pérez Celedón hizo el lanzamiento del sello de identificación para alimentos productivos en el cantón. El anuncio se hizo durante la actividad de celebración del Día del Agricultor, que se llevó a cabo en el Centro Victoria, en barrio Morazán. Son 4 sellos: convencional, buenas prácticas agrícolas, agricultura sostenible y orgánica certificada. Tendrá un adecuado uso a través de un reglamento que también fue aprobado recientemente de forma muy fresquita por parte del Consejo Municipal en sesión de este martes anterior, pero no obstante, pues ya por parte de los interesados en cuanto a su uso ya se pueden ir haciendo los formalismos para utilización. ¿Qué persigue esto? Bueno, uno es un tributo a nuestros agricultores, a nuestros productores, generar un vínculo todavía más estricto de lo que producimos en nuestro cantón con respecto a los consumidores y que, bueno, ese consumo aumente a nivel local, seamos considerados, seamos solidarios con lo que producimos localmente, principalmente en la parte agrícola, y que nosotros los generaleños pues consumamos esos productos que tenemos acá en nuestro cantón. Luego es un tema de proyección también regional, nacional y por qué no internacional, cuando en algunos de esos sellos, de esos productos los tengamos en otros países y vayan con esa identificación. ¿Cómo se puede acceder al sello? El procedimiento para solicitar estos sellos de identificación básicamente es descargar el formulario que se va a disponer en la página de la municipalidad o bien ir a la oficina agromunicipal y con todo gusto nosotros se lo facilitamos. Se llena con toda la información del solicitante, del cultivo que quiere identificar y de la clasificación a la que quiere utilizar, ¿verdad? En este caso, como hay 4, el productor puede escoger de acuerdo a su unidad productiva. Porque es muy importante la trazabilidad que está dando la municipalidad, la responsabilidad mayor, es decir, que ese alimento de verdad, el 100% está haciéndose producido en el cantón, y entonces vamos, verificamos y de ahí se arroja, ¿verdad?, un resultado que en el mejor de los casos sea de aprobar, o bien mejoras o otras condiciones que debería presentar el productor, ¿verdad? Los productores se mostraron muy complacidos por esta iniciativa. Realmente yo me sentí sorprendido y al mismo tiempo muy agradecido con la municipalidad por este esfuerzo que está haciendo. Yo creo que, bueno, lo del sello es importante porque eso nos identifica, podemos dar a conocer nuestros productos, y también lo que más me gusta es que hay varios tipos de sello. Pudiera ser que algunos como productores no califiquemos, pero en alguno de todos sí que vamos a calificar. ¿Complacido entonces? Claro que sí, muy complacido. Sinceramente yo creo que a pesar de la edad y todo eso, pero todavía hay esperanzas para algunos de nosotros. Para nosotros, o de personal, para mí esto es una iniciativa de la municipalidad muy buena, Carmencita, porque eso nos viene a ayudar para la parte de comercialización, a identificar los productos de aquí de Pérez Celedón. Entonces, para nosotros nos tiene muy emocionados porque tenemos una expectativa de que la venta se nos va a aumentar por medio de esos sellos que está sacando la municipalidad. Y es un sello más que viene a demostrar que son de Pérez Celedón también, ¿no, Alex? Sí, exactamente, que eso es lo importante, que el sello se le den buen uso, identificar los productos que son aquí de Pérez Celedón. Entonces, por eso nos llena mucho de emoción y hacerle uso al sello y hacerle un llamado al consumidor para que identifique ese sello y consuma lo que el cantón produce de verdad. Bueno, porque yo siempre he sentido que el campesino no ha sido bien valorado como realmente se lo merece y que se necesita que nos preparemos en calidad. Entonces eso nos va dando un escalón para llegar a donde de veras debemos estar, que es en la cima, arriba. El sello de oro, que es el dorado, ese es el que a mí me gusta más, llegaría a llegar ahí para que tengamos una mejor salud, todos los costarricenses y aquí Pérez Celedón, y que consumamos lo de nosotros de maneras orgánicas, que es realmente como realmente lo necesita el organismo, porque eso es lo que necesitamos, más salud. Esta es una iniciativa, por cierto, única en el país. Somos pioneros en esta línea. Sabemos que hay muchos cantones que han generado pues su marca cantón como tal, que es una marca general de identificación, como recientemente la hicimos. Un ejemplo muy puntual es el Venía Pérez en la línea de gestión turística nuestra y con todos los niveles acá de apoyo, pero específicamente este sello de identificación, al igual que el otro hijo ya de nuestra oficina agromunicipal, como es la Huerta Familiares, pues somos pioneros
en cuanto a estas iniciativas. Así que los productores estarán muy bien identificados. Y con la música del denominado Vicente Generaleño se cerró este festejo a los agricultores. Y las mujeres me lo quitan, los gallos por rebeliones.